Volvemos a encontrarnos. Celebremos juntos la quinta edición del Live Festival Jericó. Un encuentro que reúne diversidad de pensamientos, sonidos, imágenes y palabras para inspirarnos a tejer conversaciones e imaginar nuevos mundos posibles. Durante 3 días disfrutaremos de grandes invitados como Laura Restrepo, Luz María Sierra, Elisa Guerra, Pablo Diors, Yayo Herrero, Adriana Villegas, Marta Incapié, Santiago Rojas, Gabriel Mesa Nichols, Paula Moreno, Cristina Fuentes Larroche, Horacio Benavides, Indira Serrano, Daniel Morczynski, Santiago Beruete, Andrea Echeverry, entre otros. Ven y disfruta de una edición que reúne recuerdos y aprendizajes para mirar con optimismo el futuro. Tengo que decirles que para mí es un enorme placer estar aquí con Laura Restrepo. Yo tal vez no identifico una colombiana de la cual yo me sienta más orgullosa por su trabajo, por su talante. Creo que Laura es de esas colombianas que recordaremos siempre como una gran mujer y una gran escritora. Por eso quiero darle la bienvenida. Además, me gusta mucho que ella es una gran conversadora, entonces yo creo que esta charla no tiene pierde, porque si uno es flojito preguntando, ella hace su tarea bien. Bienvenida, Laura, a Antioquia, a Jericó. Pues muchas gracias aquí a este lujo de presentadora que tengo y a ustedes por estar presentes. Y yo quisiera, Luz María, que de primeras habláramos de Jericó. Yo no puedo creer este sitio donde estoy. ¿Cómo puede ser esta belleza de pueblo? Yo me pregunto cómo es posible que yo no viva acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Qué cosa tan linda, todo el trayecto ese por las montañas donde uno ve a Colombia cuando Colombia es el país más lindo del mundo y de pronto llegar a este pueblo, yo te juro que yo me lo imaginaba más turístico. Ajá. Y la maravilla ha sido ver un pueblo tan bello como cualquiera de los pueblos mágicos de México, pero además un pueblo vivo, un pueblo. Con... Bueno, ya eres como antioqueña, porque todos los antioqueños queremos vivir en Jericó, es decir, Jericó es un pueblo realmente excepcional. Mira este teatro tan maravilloso en un pueblo. Eso. A mí me gusta creer que es mi tocaya, la madre Laura, la que... Exactamente. La que le ha echado la bendición al pueblo. Pero cuéntame cómo es semejante teatro. ¿Qué es esta belleza del lugar? Laura, hay una película que se llama Jericó, el infinito vuelo de los días, que te la recomiendo. Ahí puedes también ver un poquito de la gente que construyó este Jericó, y vamos a ir, ahorita te invitamos al museo, es maravilloso, pero vamos a lo nuestro porque nuestro tiempo se acorta. Bien. A la hora de preparar esta charla he tenido un gran dilema,
Si hablar de la experiencia de una periodista en Yemen, Somalia y Etiopía, universos tan lejanos para nosotros, o hablar de esta maravillosa obra literaria que es Canciones de Antiguos Amantes, y pedirle a Laura que nos detengamos en los juegos de palabras, en la poesía y en la profundidad filosófica con la que he construido la novela. Porque yo sinceramente creo que esta es una obra maestra. Yo he leído muchas cosas de Laura excepcionales, pero esta es diferente para mi gusto. Es una de esas obras que no son fáciles de contar ni de resumir, porque siempre va a quedar uno debiéndole a la obra. La obra nos lleva desde el puro desierto, de la precariedad de la vida de las mujeres que caminan buscando un salvavidas, hasta los mitos de hace 30 siglos atrás. Y así nos va moviendo de lo terrenal a lo mitológico, en el mismo lugar y como si se tratara de una misma historia. Es un relato con muchos pliegues. Se cruza la historia de la reina de Saba y del rey Salomón con la de un joven que busca hacer su tesis de grado y termina en Médicos Sin Fronteras en Yemen. Laura pasa con facilidad de la escena, por ejemplo, en que en el año 952 a.C., el rey Salomón manda a pedir la mano de la pata de cabra, el alias que Laura le ha puesto a la reina de Saba, y de ahí salta a contar alguna vicisitud 3.000 años después con la banda sonora de Despacito o de Celia Cruz. ¿Cómo fue esa historia, Laura? Te invitaron de Médicos Sin Fronteras a viajar con ellos a Yemen para que escribieras sobre esa suerte de infierno, como tú lo describes en algún momento. Me imagino que invitan a escritores, a periodistas como tú, pero ¿el propósito es que escriban reportajes o que terminen escribiendo novelas como tú lo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso de la escritura de este libro? El origen es, como dice Luz María, una invitación de Médicos Sin Fronteras. Yo hace años vengo trabajando con ellos como reportera. Ellos me invitan a sus misiones a distintas partes del mundo, invitan también a otros escritores. Y la finalidad, Luz María, es conflictos olvidados como el colombiano, por ejemplo, que de tan largos se vuelven invisibles para los medios. Entonces, llevar un escritor para darle, digamos, un enfoque más literario al relato de lo que está pasando en las grandes crisis humanitarias, llevar un muy buen fotógrafo y hacer presentaciones, en particular en el diario El País de España, pero también en varios diarios de México, de Argentina, de Colombia, para darle visibilidad a conflictos ignorados. Ellos te llaman y en realidad no te dicen mucho a dónde vas a ir, porque muchas veces las situaciones de guerra y de visas y permiso para entrar solo hasta el último día se concretan. Entonces, pues yo he estado con ellos en la India, en las regiones más tremendas de la India, donde uno como colombiano dice, pero mi país es millonario, que me han llevado a los sitios de esas poblaciones que llaman los comerratas. He estado con ellos en Grecia, en los campamentos de los refugiados sirios, en México, aquí en Colombia, en las zonas más desprotegidas, bueno, en muchos sitios. Entonces, un día, esto hace como unos 8 años más o menos, me llaman ya, está todo listo. Y yo, ¿a dónde vamos? Y me dicen, a Yemen. Yo no tenía a Yemen en mi mapa mental, es decir, lo asociaba como con las mil y una noches y con una sola referencia, que era la reina de Saba. Yo sabía que había un mito muy interesante, que era el de la reina de Saba, la única mujer que aparece en la Biblia, no porque es santa, ni porque es puta, ni porque mató a uno y le cortó el pelo al otro, sino porque era sabia y porque era una mujer poderosa. Era lo único que yo sabía. Entonces, así empezó, con un viaje por Yemen, esa región tan remota, con una crisis de hambre brutal, enfrentaban bombardeos de una cosa que llaman la Alianza, que es Estados Unidos, Inglaterra y Arabia Saudita. Uno no sabe por qué quieren destruir a Yemen. Y de alguna manera tan lejano y una vez allá tan cercano a Ana María, Luz María, porque es nuestra misma gente, es el mismo desplazamiento, es la misma migración, son las mismas mujeres con sus hijos.
buscando ese lugar imposible donde la vida sea posible. Entonces yo enseguida dije, esto es lo mío, yo estoy aquí con mi gente, y de ahí salió el reportaje. Pero ¿durante cuánto tiempo viajaste? Porque para lograr recoger tantas historias tan dramáticas como las que recoges en el libro, pero a la vez y sobre todo lograr esas imágenes, describir con tanta poesía como si estuvieras permanentemente allí, es que nos trasladas al lugar. ¿Cuánto tiempo viajaste y cuánto tiempo fue el proceso de construcción del libro? Claro, la verdad, en esta novela yo eché los restos. Me demoré 7 años y le trabajé durísimo, como por una razón así muy biológica, digamos. Yo ya calzo un buen pocotón de años. Y yo dije, ¿cuánto tiempo le funciona uno bien la memoria y como para armar una novela grande, digamos? Entonces dije, vamos a investigar todo lo que se pueda, me voy a meter a fondo. Hice después otros viajes por Etiopía, por todo los alrededores. A Somalia no pudimos entrar, pero recorrimos toda la frontera y leí como loca. Dije, bueno, si se me van a acabar las neuronas, por lo menos démosles este último impulso, porque uno no sabe ya cuánto. Porque tú haces referencia al final, yo conté a 114 autores que mencionas en el libro, pero incluso dejas por fuera muchos de los que mencionas, revisé. Es decir, es como tuviste que leer a todo el que había escrito algo sobre Yemen, pero además algo sobre todas las reflexiones que haces reflexiones de la muerte, de la vida, de un beso. Es decir, en un momento dado no se te iba saliendo de las manos el libro por lo tanto que querías abarcar. Claro, mira, digamos que ese viaje era como un viaje al culo del mundo. Y nosotros sabemos lo que es pertenecer al culo del mundo. Y lo que yo me propuse es, pongamos el culo del mundo en la mitad de la mitad, como tiene que ser. Es decir, yo sí creo que en esta crisis pavorosa que vive la humanidad, es en el fin del mundo donde si hay futuro, lo tenemos. Es en el desplazamiento, es en esa humanidad en el camino. No sigamos hablando como marginales, sino acaparemos el centro que nos pertenece como protagonistas de un futuro. Ese primer mundo tan bello, tan estupendo, con un legado cultural tan fantástico, está en este momento en una crisis pavorosa, no sabe para dónde va, enredado con una crisis ecológica con la que no tienen salida. Enredados con una guerra que en cualquier momento se vuelve una guerra mundial, y enredados también, yo creo, con una falta de visión de futuro y con una falta de ética solidaria. Entonces yo dije, vamos a ponerlos en otro escenario. Pongámonos en el centro del escenario, sí. ¿Por qué no? Ah, porque mi pregunta siguiente iba para eso, porque en varios pasajes escribes, o por lo menos a uno le queda la impresión de que estás en el fin del mundo o en el principio del fin del mundo. Voy a leer un pasaje. Dices, este desierto debe ser el ombligo de la sequía incontenible que está arrasando el planeta y hará que los humanos nos volvamos litófagos y acabemos comiendo piedras como la cacatúa de cresta amarilla y el lagarto blanco. Si estabas en el extremo del mundo, es decir, si se está acabando, sentiste... ¿Tuviste la sensación de que el mundo se puede estar acabando desde ahí? Claro, yo creo que es una sensación bastante general que tenemos todos. Podemos estar viviendo los últimos momentos de la raza humana como no demos un timonazo gigantesco y convirtamos esto. Este camino ya se agotó. Y en ese lugar, Luz María, digamos que si el fin del mundo ya empezó, empezó en Yemen, en Somalia y Etiopía. Es decir, ahí lo que ves es la humanidad en el camino, el río de mujeres. Tú te paras en el sur de Yemen, en el Golfo de Adén, que colinda con el África, y lo que ves es el Cuerno de África subiendo entero a atravesar ese desierto
buscando el lugar posible donde la vida sea imposible. Y entre esas mujeres tú ves a las mismas que van recorriendo todo Centroamérica para llegar allá al muro ese de la infamia. Ves al mismo desplazamiento interno, aquí nuestro colombiano dando vueltas y vueltas y fundando el mismo pueblo 20 veces porque la guerra vuelve y vuelve y los saca. Entonces yo pensé, hablemos también de eso, del fin del mundo y de un posible futuro. Este sitio ignorado, como Yemen, Somalia, Etiopía, hacia donde nadie mira, ahí ya empezó. Empezó la sequía, la hambruna, los bombardeos, la guerra, la desolación, el aislamiento total. Y fue curioso, Luz María, porque yo pensé, bueno, voy a contar una historia que va a ser difícil para los lectores que no quieran como afrontar esa realidad y que la sientan ajena. Después de los viajes, cuando ya me senté a escribir, viene la pandemia y de alguna manera en carne propia nos caía a todos esa especie de campanazo que nos decía la crisis ya empezó, o nos ponemos las pilas o nos lleva el que nos trajo. Entonces ahí sentí yo, no, es posible que este libro tenga una resonancia, a pesar de que se trata de un lugar tan lejano, tenga una resonancia en toda esta gente que, como yo, está encerrada en su casa sufriendo una de las consecuencias de la crisis global. Laura, pero a la vez en tu libro nos muestras que ese fue el sitio, no, no sé si es una paradoja también, donde comenzó el mundo, es decir, nos llevas también a visitar los restos de Luz y la primera mujer que, de la cual se conocen restos. También nos hablas del Arca de Noé, que también está allá. Es como si donde empezó el mundo también se estuviera comenzando a acabar. O, ¿por qué incluyes esos elementos dentro de tu libro? ¿Por qué qué? Perdón. ¿Por qué incluyes esos elementos dentro de tu libro? Bueno, mira, yo creo que la clave como para poder penetrar ahí en un mundo desconocido tuvo que ver con el mito. En la medida en que nos reencontremos con los mitos, yo creo que podemos encontrar las claves que nos unen con el resto de la humanidad y que nos dan ese lugar central. Como les contaba yo antes, la única referencia que yo tenía del Yemen era esa noción de que la reina de Saba pudo haber existido ahí. De hecho, Yemen, Somalia y Etiopía son la geografía de lo que se supone que fue el antiguo reino de Saba. Pero bueno, cuando yo llego y encuentro esta tragedia humanitaria tan fenomenal de las mujeres desterradas con sus niños y la guerra destruyéndolo todo, la reina de Saba, pues se me olvidó. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Las mil y una noches, que era la otra referencia, digamos, toda la poesía que hay alrededor de esa cultura, todo se va al demonio. Y fueron las propias mujeres las que me dieron la clave, porque cuando yo me arrimaba como reportera a preguntarles quién eres, de dónde vienes, a través de intérpretes o como fuera, ellas me decían, y me lo decían con arrogancia, ¿cierto? Yo soy descendiente de la reina de Saba, como quien dice, tú quién eres, ¿no? Aquí tú me ves en harapos y yo estoy mendigando y bueno, tú ahí tienes tú ese coche y tal, pero yo soy descendiente de la reina de Saba. Yo pertenezco a una cultura milenaria que va a subsistir cuando de la tuya no queden sino cenizas. Ah, en ese momento, como que ellas me permitieron unir, conectaste. Sí, unir el mito con la realidad, esa fue la clave. Yo dije, aquí hay una novela. Y salvar la humanidad y salvar tu libro. Así es. Porque si no, habría sido un libro, porque las historias que cuenta el libro son realmente durísimas. El personaje narrador se llama Vos Mutas, que es el joven que va a hacer la tesis de grado, que me imagino eres tú. Bueno, si no es, es la maravilla de la literatura, que uno puede esconderse. Claro, pero todo lo que le pasa a Vos Mutas es ficción, todo lo que él ve allá es ficción, o cómo combinas, es que hay una combinación entre el periodismo y la literatura muy sutil, entonces uno dice, será, porque todo el rato uno va leyendo, entonces hay unos nombres que uno ni conoce y uno va y busca y existen, entonces uno tiende a creer que todo lo que le ocurre a Vos Mutas es verdad.
Bueno, ¿fue así o qué tanto de ficción tiene y qué tanto de...? A ver, bueno, vamos como por turnos. Primero yo iba con Médicos Sin Fronteras, ¿cierto? O sea, un equipo de muchachos y de muchachas, médicos, enfermeras de distintas partes del mundo que te llevan directo al corazón del problema. Es gente que está, tienen ahí 100,000 heridos y enfermos y ellos logran curar 10, 100, pero ahí están y lo están haciendo. Entonces, digamos, todas las historias, porque los médicos y las médicas sobre todo son protagonistas de la novela, eso es real, eso todo es real. Episodios tremendos a mí. Por ejemplo, el caso de un niño que pierde los ojos y que el narrador lo acompaña a su recuperación, ¿esa es una de las enfermeras o eres tú la que lo acompaña? Esto es Voz Mutas, que no es nadie. Bueno, vamos a hablar de Voz Mutas, de dónde sale, porque eso también tiene su historia. Cuando o la vez que una joven, que se encontraron una niña de 13 años caminando sola que iba a tener un hijo en unas situaciones hiper precarias y que se desmaya el protagonista. ¿Quién se desmaya? ¿Eres tú o es Voz Mutas? No, eso sí me pegué una desmayada. Yo, a mí me una de mis nostalgias es no haber sido médico, pero me fascina la medicina. Cualquiera que tenga una herida o algo, yo me le meto, a ver, muestre a ver y para que se deje esa costra, y yo soy de lo más metiche con esas cosas de las enfermedades. Pero esa, un parto que me tocó brutal con una muchachita adolescente que la encontramos por la orilla de la carretera teniendo su parto sola, enferma, un parto larguísimo, prácticamente ahí entre el jeep del recorrido. Y los médicos pues ahí horas y horas bregando a que esa muchachita pudiera parir. Y yo ahí estábamos untados de sangre pues hasta el pelo. Y yo teniendo la bolsa del suero, no sé qué, cuando por fin nació esa una niñita y nace una criatura divina y ¡buh! A mí se me fue, se me aflojaron las piernas. De pronto no hubieras podido ser médica. No, sí, con uno que otro desmayo, pero pero además lo genial es, esto fue en Etiopía. Ustedes saben que Etiopía es una región cafetera, como la nuestra. Y entonces me desmayo yo ahí, me sacan y me ponen en un balcón, me llevan agüita con azúcar y cuando abro yo los ojos yo veo Colombia. Eran las montañas así sembradas de café con las hojas de la... del plátano más claras y la del café más oscuro y esa brisa, Colombia, era idéntico, como esas cosas que te permiten decir yo puedo escribir sobre esto porque esto es lo mío, es igual, somos lo mismo, ¿por qué nos separan? Eso te iba a preguntar, porque por momentos uno, en algunas referencias, algunas de las reflexiones que hace sobre lo que son las víctimas, sobre lo que es la barbarie, uno a veces como que traslada eso a Colombia. Por ejemplo, en un caso de una masacre de la cual hablas, por una carne enlatada que terminan matando a 9 mujeres y a unos niños que juegan fútbol allí, las personas que matan a las mujeres, y luego dices, pues hablas de las víctimas y de... ¿Te pareció en algún momento que la violencia y que Colombia podía hacer lo mismo o es algo completamente diferente? No, es muy parecido, con diferencias culturales muy grandes, claro, son musulmanes y uno tiene como una especie de código común con los pueblos cristianos que no tiene que ver con que uno sea creyente o no, pero hay un lenguaje, hay un código, con el mundo musulmán el código es distinto, pero una... Por ejemplo, los somalíes son tremendamente parecidos a nosotros. Yo creo que el pueblo colombiano es inteligentísimo, como con una más vivo que el hambre, una capacidad de sobrevivencia. Los somalíes son así. Y al mismo tiempo, como en el fondo, esa inclinación a la violencia que yo nunca he entendido de nosotros mismos y que tampoco lo entiendes de los somalíes. Son tremendos y son tremendas también, y el libro tenía que mostrarlo. Que no solamente la humanidad herida, desangrante, sufriente, sino también un pueblo peleador y tremendo.
En un momento dado me acerqué yo a un vendedor de antigüedades y entonces vendía armas antiguas, esas unos cuchillos curvos tremendos que los hombres se ponen aquí. Dagas, una daga, como una daga. Una daga, sí, se llama yambilla. Se lo ponen en la cintura así muy fálico, una cosa así. Y entonces yo escogí un puñalito muy fino, muy fino, como con un marco empedrado y era casi como una aguja. Y le dije yo, deme ese. Me dice, ese es para mujer. Y entonces le digo yo, ¿cómo para mujer? Y dice, sí, como las violan tanto, las mujeres llevan eso y ese entra en las costillas del violador. Oh. O sea, aquí no estamos hablando solo de un sufrimiento pasivo, estamos hablando también de una resistencia dura como la que vemos en Colombia. Y ahí también hay un sentimiento de que tú conoces esa dualidad, ¿no? De por un lado la necesidad de apoyar y al mismo tiempo la violencia de un pueblo que lo deja uno perplejo, como nos dejan los colombianos nuestra propia violencia. Sí, hemos hablado de episodios muy duros y no quiero detenerme tanto en ellos, aunque sí quería hablar de un último episodio y es el tema de los que vienen del mar, de los refugiados que llegan. La narración es impresionante, la descripción, usted habla que llega, tú ya hablas de que llegan como zombies a la playa y cuentas un caso en particular de una mujer a la que el niño, el bebé que tenía en brazos lloraba y entonces como ella les dijo, tiene sed, pues se lo tiraron al mar y ella se tiró y dejó a sus otros dos hijos. Pues estoy contando la historia cuando la deberías contar tú, pero esa historia también... ¿Estabas ahí esperándolos ustedes en Médicos Sin Fronteras como que espera en la playa a ver qué llega de la qué bota el mar? ¿Cómo fue ese caso? En Madrid hicimos una presentación con uno de los muchachos de Médicos Sin Fronteras que había estado conmigo en los recorridos esos y ese sí se sabía toda la historia tras bambalinas y desmontaba la literatura y contaba la verdad y se refería a este caso que es como dice Luz María, una mujer a la que le regalan una niña que acaba de llegar de estas travesías brutales. Sí. Y que toda la vida vive con el dolor tremendo de no haber podido acoger a esa chiquita que una madre desesperada le regala. Ah, pero esa es otra historia, esa es la historia que le ofrecen a Voz Mutas un niño. Yo me refería a la que venían del mar y a una de las refugiadas le lanzan el bebé al mar porque estaba llorando. Brutal. Y que ella se lanza y deja a sus dos hijos en el barco para salvar al bebé, pero sí, que al final llegan todos, ¿no? Pues todo eso es tal cual, porque parte del trabajo de estos equipos de Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones es pararse al borde de la orilla del Golfo de Adén y colocar los focos del automóvil contra el agua, contra el mar, porque es la única referencia que tienen los náufragos. Los smugglers, que se llaman los traficantes de gente, los llevan en las pateras, pero los tiran al agua de noche antes de llegar a la orilla, para que no los pille la guardia somalí. Entonces, los que pueden nadar, tratan de nadar, pero no tienen ni idea dónde está la orilla. Entonces, los focos de los automóviles son la única referencia, nadan hacia los focos y llegan pues destrozados. Como esta historia. Pero la otra historia que también me interesa, ¿en verdad le ofrecieron a usted un niño? Ah, sí, entonces les contaba de Madrid que el muchacho que se había visto, entonces él contó la verdad, claro. Estábamos parados en una loma, abajo había uno de esos enormes campamentos de ACNUR y sube una mujercita jalando un criaturito así de la mano que venía corriendo y de pronto la mujer me dice, es que yo chillo cuando cuento, pero... Y la mujer me dice, llévatelo, tú lo puedes educar, tú lo puedes alimentar, yo no puedo, toma. Y el chiquitín estira la mano y me la agarra así. Y yo le digo a los de Médicos Sin Fronteras, yo me lo llevo, este niño es mío. Pero ¿cómo se lo va a llevar? Es que uno no va a los países a llevarse los niños. Es que hay policías, que hay migración. Me importa un carajo, yo me llevo este niño. Y entonces contaba el muchacho de Médicos Sin Fronteras, ese viaje yo fui con mi hijo Pedro,
que tuvieron que recurrir a Pedro. Dice, oiga, dígale a su mamá que no se puede llevar a ese niño. Hágala entrar en razón, que nos va a meter en un lío aquí. Pero claro, entonces... Además, usted es tienes fama de ser un poco terca. Un poco obstinada en tus... No, yo soy insoportable. ¿Y al final por qué lograron que dejaras el niño? No, pues era imposible. Imagínate la crisis internacional, de todas maneras, esas organizaciones... Escritora colombiana se roba a un niño de Etiopía, es el título. Pero en todo este dolor y en toda esta tristeza, y yo creo que es mucho de la magia del libro, que ya lo habías anticipado, es que transformas todo ese dolor en algo mítico por momentos y en algo de esperanza. En donde hay más dolor, siempre pones... Yo recogí varios de los episodios, pero pues solamente leo uno sobre cómo Laura hace que no se convierta como en una crónica del lamento, sino en una crónica de esperanza en medio de tanto dolor. Por ejemplo, esta dice, la 4x4 se atasca entre el gentío, no podemos avanzar. El cuerno de África parece estar subiendo entero, migrante, errante, peregrino. La multitud de mujeres viene de cruzar el Golfo de Adén en una de las travesías más arriesgadas e inhumanas que puedan concebirse. Han echado a andar a la buena de Dios, de la mano de Alá, mendigando por antiguas ciudades que la peste ha arrasado o arrasará. Huyen de las cuatro caras de la muerte, la guerra, el odio, las serpientes de la locura y las furiosas perras del hambre. Son esbeltas y altivas, y hasta podría decirse que nos miran por encima del hombro. Aunque no tienen zapatos, hay un aire imperial en su forma de andar. Las asedian el hambre y la sed, pero avanzan con disciplina de escuadrón y tienen arrojo de batallón. Esto realmente... ¿Lo viste, lo sentiste o es un artilugio o una búsqueda de tu literatura para no generar simplemente dolor y desazón? No, Luz María, es así. Yo creo que los colombianos eso lo sabemos. Es decir, claro, hay dolor, hay hambre, lo que tú quieras, pero lo que hay es unas luchadoras tremendas. Ya se quisiera uno tener la resistencia que tienen esas mujeres para aguantar lo que aguantan y para sobrevivir pese a todo. A mí lo de la tristeza y el sufrimiento y eso a mí me aburre, a mí me gusta la rebeldía, la fortaleza con que la gente sobrevive. Además pensemos que hay una burbuja que es ese mundo sedentario donde estamos bien y acogidos. Eso tiene contados los siglos en la humanidad. La humanidad va a ser una humanidad en el camino, como fue al principio de los tiempos. Y esas mujeres nos enseñan cómo se lidia con todas las crisis que se vienen. A mí lo que me fascinaba de ellos era esa capacidad de resistencia. Inclusive, por ejemplo, en el mundo islámico, ahí hay un problema tremendo, que es la mutilación genital femenina, que es una cosa brutal. Muchas de las mujeres que están en el camino con sus hijas están huyendo de sus pueblos y de sus familias para evitar que a las hijas les hagan lo que les hicieron a ellas. O sea, no solo hay sufrimiento, hay una tremenda rebelión contra una tradición opresiva. Por eso a mí me choca que los occidentales vayamos allá a decir cómo se tienen que liberar las mujeres. Ellas son las que saben, lo que hay es que apoyarlas a ellas. Dejémonos de esa prepotencia de Occidente de que es que hagan como nosotras. Que no miramos cómo están haciendo ellas para lidiar con la... Son mucho más rebeldes de lo que uno cree. Ahí hay un episodio que es divertido, que es el de los teléfonos celulares. Ah, eso te iba a preguntar. La despedida de soltera de una de las mujeres que me imagino que vestían todas con burka, pues cuenta tú la historia, que eres la adecuada. Pero es como lo más surrealista de todo esto, es decir... Lo otro es dramático y trágico, pero esto uno como que no se lo imagina que pueda ocurrir allá. Si nos cuentas ese episodio, por favor. Sí, les contamos como ejemplo de cómo no todo es pobrecitas, sino qué tremendas guerreras del metal las que tengo aquí adelante. Esto es un episodio
me invitan a una despedida de soltera, ya no de la, de la gente más pobre y de las migrantes, sino, digamos, muchachas de clase media yemení. Entonces, han visto las yemení, son todas de negro, no es burka, pero están todas de negro, uno solo les ve así por una ranura las pestañas. Entonces, me invitan, las ciudades yemení son las más bellas del planeta, además son las más antiguas ciudades habitadas, eso es lo que están bombardeando ahorita. Estas torres de 12 pisos de barro con, rodeando unos huertos que huelen a albahaca y a tomillo, una belleza. Bueno, me invitan a una despedida de soltera. Era una muchacha, psicóloga ella, porque en Yemen ha habido una campaña por la educación universitaria de las mujeres, y va a ser la cuarta esposa de un rico hacendado del norte. ¿Y por qué va a ser la cuarta esposa una mujer tan preparada y tan bella? Porque ha tenido un hijo, soltera, y eso es lo que ya ellos llaman shame, vergüenza, o inclusive utilizan la palabra en inglés, shame. Y vergüenza, pues, un hijo soltero es la vergüenza de la familia y eso pesa tremendamente. Bueno, entonces van llegando al sitio, todas las mujeres invitadas, pues las de la despedida soltera, todas de negro como unos chulos, pues cuando llegan ahí al, al como el último piso que es donde se celebra, se empiezan a quitar esas ropas y claro, una sensualidad, se sueltan ese pelo negro que cae así, unos maquillajes a lo Cleopatra, de leggings así bien pegados, escotadas, encajes, una sensualidad que toda la que tienen escondida. La que tiene la burka es uno, pareciera. No, pues uno ahí como una papa en medio de... En medio de esto, lo sentaban uno ahí en el suelo, en medio de una, enfrente de una mesita que tenía perfumes y cat, porque eso sí, mascan cat, que es esa hoja alucinógena. Sí, ahora te iba a preguntar del cat, que nos contaras de eso, pero continúa y terminamos el bueno, cat. Entonces, está prohibido, los hombres no pueden ver la cara de la mujer, ni siquiera el prometido puede conocer la cara de su prometida. No se puede hasta que no estén casados. La foto del tipo sí circulaba, un gordazo con su yambilla aquí puesta, esa sí se podía ver. Ellas pueden ver la cara del tipo, el tipo no. Entonces está prohibido, pero al mismo tiempo todas tienen teléfono celular. Allá no hay nadie que no tenga teléfono celular, porque la tecnología también influye en cómo se cuentan estas historias. Entonces, con el celular se tomaban fotos las unas a las otras y luego le mandaban la foto al hermano, al primo, el primo al amigo. O sea, finalmente la foto de la cara de ella circula por todos lados. Pero con el recurso del delete, el cuerpo del delete se borra apretando un botón. Entonces, se inventan maneras de superar, claro, las propias limitaciones de una tradición muy restrictiva. Sí, porque llama la atención. No las pueden ver, pero se mandan por celular las fotos. Es como, como algo como irreal, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que no ve Occidente cuando arma esas campañas de liberación de las mujeres islámicas. No ve que por debajo de cuerda ya hay ríos muy profundos de liberación. Cambio, de cambio. Claro. Sí. Ellas... Y el CAD, porque mencionas mucho el CAD a lo largo del libro, que es... ¿La gente vive narcotizada? ¿La gente vive en otro planeta, sintonizando otro canal? O porque permanentemente dices que es algo que mascan todo el tiempo, que tienen la bolita de CAD en la boca. ¿Cómo es eso? Eso es como a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde las ciudades se duermen. Y uno encuentra a la gente sentada en los cafés o en las aceras porque hay esa hoja del CAD, que no se les ha vuelto un problema como la coca, porque la hoja de CAT muy pronto se seca y pierde el poder narcotizante. Pero sí, claro, hay una cultura de CAT ahí, muy, lo venden en los mercados así por racimos. A mí me dieron y yo más que esa vaina, pero a mí me supo amargo y no, aparte de ese libro no me produjo ninguna otra alucinación. Laura, luego una gran parte del libro, la historia entreverada de la reina de Saba, pues la reina de Saba, hay una mención en la Biblia que
la menciona pues como una reina que tenía sus bienes y que se va para donde Salomón a llevarle unos bienes, porque está intrigada por Salomón, pero tú en el libro la dibujas diferente, la pones como un personaje independiente, valiente, casi retador. Un poco te dibujas ahí, es decir, un poco parecía una Laura briosa que hemos conocido. Ojalá, ya me quisiera yo. Yo me leí todo lo que pude ya luego durante la pandemia de todos los relatos, los poemas, todo lo que se ha escrito Occidente sobre la reina de Saba. Entonces es una mujer con, por ejemplo, Flaubert, que tiene un libro fantástico, pero de todas maneras la reina de Saba va en un camello blanco, con un corsé tan apretado que a duras penas puede respirar, llena de joyas y de... La mía es como un bello monstruo, es un carajín del monte. Además, me cojita. Y además coja, sí, bueno, como yo, pero es coja. Y híbrido entre hombre y mujer, entre viva y muerta, entre humano y animal, como creo yo que tienen que ser los mitos, ¿cierto? Y al mismo tiempo con una fortaleza tremenda y una destronada, la puse destronada porque los reyes no me caen bien. Ajá. Y entonces la puse destronada y la puse reina de los caminos, jefa de la multitud errante. Claro. Y yo creo que los mitos tienen que ser contradictorios, entonces ella es como fantástica y al mismo tiempo es tremenda. Sí, de hecho en el libro, porque el libro abarca como muchas facetas de la vida, de la humanidad, de todo, ¿no? Y también te dedicas a un poquito a destrozar ídolos, no solamente a la figura que habían hecho de la reina de Saba, sino que pasas por un cuadro de Velázquez sobre Santo Tomás de Aquino y lo destrozas, pasas a Santo Tomás de Aquino, lo pones a decir cosas como que, mejor dicho, no sabía nada. Y luego llegas a la religión, casi a la religión, todo un juego con cómo se construyó las religiones, pues si más o menos las dejas un poco como una lectura muy oscura de la historia de la religión. Había también, en ese momento ya estabas como en otro escenario, es que el libro a veces parece que va madurando en el camino, como si llegaras a una explosión más interesante al final, no sé cómo fue ese proceso y si había un propósito de ir contra todas estas instituciones. Al final del día terminan siendo las mujeres muy destacadas por ti, es decir, es como un homenaje a las mujeres, a todas las mujeres en todos los escenarios y también una, no ridiculización porque no llegas allá, pero sí una echar por tierra muchos símbolos, ¿no? Yo diría, Luz María, familiarización. Era un poco lo que hablábamos antes de cómo los que somos como los últimos por allá, la periferia de la periferia, cómo recuperar una posición de centro que nos corresponde, porque ¿por qué no? Entonces yo me metí con toda esa tradición occidental que trata con la reina de Saba, Arthur Rimbaud, Gerard de Nerval, inclusive Tomás de Aquino, que han vivido además muchos obsesionados por la reina de Saba, pero como sin reverencia. Yo creo que nosotros, bueno, hablo por mí y me parece que puede ser general, esa gran cultura europea la tratamos como con una reverencia, como que hay que arrodillarse enfrente y eso es la cosa maravillosa y es la cosa maravillosa, pero ¿por qué no entrarle de tú a tú? Entonces, ¿por qué no agarrar a Tomás de Aquino y en vez del santo doctor de la iglesia ver al viejito que alucinaba con una mujer que se llamaba la reina de Saba? Porque además hay documentos seguramente apócrifos, pero que lo cuentan así, diciendo, no escribo una palabra más después de haber producido no sé cuántos tomos que son la fundación, el fundamento de la doctrina, sino que además llega, no escribo una palabra más, y esos documentos apócrifos dicen que es que se le aparece una mujer, que es la luz de Oriente, que le dice, no escribas más con la razón, escribe con el amor. Entonces, entrarle por ese lado, digamos, más familiar a esas figuras normalmente vistas de manera reverencial. El caso de Gerard de Nerval es apasionante, el gran poeta
romántico francés que de alguna manera le abre la puerta al modernismo. Era una obsesión que tenía con esta especie de mujer de mujeres, un poco devoradora de hombres, que en determinados momentos él le pone el nombre de Reina de Saba. Y la obsesión es tal que lo lleva al suicidio, lo lleva de manicomio en manicomio hasta el suicidio, y por el camino lo lleva a producir una poesía mágica, negra, inquietante, erótica, de la búsqueda de esta mujer imposible, que es maravillosa y al mismo tiempo es tremenda. Entonces aparece en el libro Gerard de Nerval, pero como un personaje y un poco, bueno, tú sabes que uno cuando es mamá un poco todo lo mira con ojos de mamá, pero como, a ver, Gerard, ¿qué es lo que te pasa con esta mujer? ¿Por qué andas ahí como loco buscándola? Bueno, porque el humor también está presente a lo largo del libro, es imperdible. Precisamente, siendo yo periodista y a veces he hecho reportajes, yo me sorprendía mucho al leer tu libro de la capacidad que tienes de trasladarte a una cultura tan diferente, a un escenario tan distinto y poder hablar con tanta propiedad allí. Después, leyendo algo sobre ti, encontré que era que tu papá no los dejaba estudiar porque prefería llevarlas a un viaje, que leyeran, y de pronto dije, ah, de pronto Laura tiene esa capacidad pues de estar en muchos sitios para poder describir todo esto. Pero tú, ¿cómo haces para escribir de esa manera en otro contexto? ¿Fueron las lecturas? ¿Es tu experiencia de vida? ¿O cómo puedes, pareciera que fueras alguien de allá, ¿no? Es decir, no sé, o el conocimiento de los nombres, de los procesos, de la cultura, es impresionante. Pues vamos a echarle aquí la culpa al público, porque es que yo soy restrepo y yo tengo un papá restrepo que era un hombre muy divertido, pero muy libertario también, y un gran viajero. Y mi padre no hizo colegio sino hasta los 13 años, pero era un autodidacta feroz y hablaba inglés y francés con un acento espantoso, y le importaba nada, andaba viajando y trataba de tú a todo el mundo y le hablaba con ese inglés y ese francés todo macarrónico, y como con una capacidad de llegarle a la gente de una forma directa maravillosa. Entonces yo creo que hay, sí, un poco este desparpajo colombiano, yo creo, sirve mucho para andar por ahí. Cuando los artículos iniciales, las crónicas iniciales salieron en el diario En País, no solo las mías, sino las de Sergio Ramírez, lo llevaron a Haití, creo, a Vargas Llosa lo llevaron al Congo. Fue una serie de reportajes estupendos. Y El País le puso un título general a la serie muy raro, puso Testigos del Horror. Y yo pensé, pero ¿qué testigo va a ser uno como colombiano? Nosotros no somos testigos de nada, nosotros somos parte, estamos metidos ahí, eso somos nosotros. Nosotros no somos gente que esté mirando la tragedia desde afuera. Nosotros estamos adentro y estamos peleando contra ella y viendo a ver cómo salimos. Sí, se me quedan varias preguntas porque ya es el tiempo del público, pero no quería irme sin hacerle una última pregunta. Comparada con sus otras obras, es decir, ¿no cree que esta es como una obra cumbre de su carrera? Yo sé que a usted esas palabras como cumbre y demás puede que no le gusten, pero es como el producto ya de una maduración de muchos años de escribir, de ser filósofa, casi de ser poeta. Se me quedaron pequeñas líneas que son realmente bellas, poéticas en esta obra. Quería preguntarle si usted sintió esta obra diferente a sus obras anteriores o es una más en el camino. No, de un camino que ya va llegando como al final. Era un poco lo que te decía antes, uno empieza ya a ver que ya no es el mismo y empieza a pensar, si no echo los restos ahora, dentro de 5 años, ¿qué tanto voy a poder manejar un volumen de información suficiente? ¿Qué tanto me va a dar la memoria? Hagamos lo posible aquí antes de que se me quemen las neuronas y veamos a ver qué pasa. De verdad fue como eso, ¿no? Y echó todos los restos. Yo supongo que muchos de acá ya han tenido el placer de leerlo.
es los que no, pues súper recomendadísimo que se den ese regalo de leer canción de Antiguos Amantes, que a propósito no hablamos del título, del Cantar de los Cantares, pero ya le doy la palabra al público para cumplir con el horario. Si alguien tiene una pregunta, por favor levante la mano y le acercamos el... Allí, el señor allí y luego tú. Buenos días para todos. Muchas gracias por visitarnos. Levanta y por sus palabras. ¿Allí? Ya, ya, ya. Muchas gracias por sus palabras con respecto a este territorio. Usted que tiene un saber que podríamos llamarlo como un saber de los límites, eso que Henri Michaux llamaba conocimiento por los abismos, en la medida de sus experiencias de Médicos Sin Fronteras y el hecho de poder traducir luego eso a palabras como escritora, quizás nos pueda ayudar con cuál sería su concepto sobre una lucha como la que se libra en nuestro territorio por la defensa de este territorio contra los apetitos burocráticos, no más que burocráticos, los apetitos de las multinacionales por apoderarse de los recursos naturales que tenemos en nuestro territorio. ¿Usted qué piensa de eso? Y segundo, usted podría ser una magnífica embajadora de la lucha que aquí tenemos en este territorio. Y es una lucha que, como le dijo el presidente Petro hace 8 días, es un ejemplo a nivel nacional de lo que es la defensa de un territorio por mantener lo que por generaciones hemos construido. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Luis Parra. Luis. Orgullosamente jericuano. No sé si Laura está enterada, de pronto hacemos la otra pregunta. Aquí hay una lucha por la minería, quieren hacer una mina, han hecho ya estudios para una mina de cobre, si no estoy mal, Anglo-Gold Ashanti, y de oro. Oro y cobre, hay de oro y hay de cobre. Y la hay sectores, hay una lucha interna entre sector importante de la comunidad que no quiere la mina, algunos dicen que otros sí la quieren, entonces a eso se refiere la pregunta de Luis. Luis, pues yo lo que quiero es como venir a aprender y en las horas que nos quedan a ver si me muestran y me enseñan y me dicen cómo, porque me parece prodigioso. Yo sí creo, la verdad, que Colombia se puede volver un punto de referencia fundamental. Yo estoy viviendo en Europa, yo veo a Europa muy perdida en intentos de hacer energías renovables que les fracasan porque el afán de los negocios pueden más. Entonces, ver un buen ejemplo aquí en Colombia me parece fantástico. Lo mismo que el proceso de paz. Ustedes saben, hay una Europa que está en pleno proceso de armamentismo y de alguna manera entusiasmados con la idea de que una guerra general pueda traer algo nuevo, y contraponerlo con Colombia, que es un país que está peleando por una salida ecológica digna para la humanidad y en paz. Así que todo lo que me quieran contar y decir, seré una esponja para absorberlo todo y para poder aprender de esa pelea que están dando aquí para mantener este paraíso que es esto. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. ¿Tenías una? ¿Había una pregunta allí? Sí, yo, hola, Laura. Mi nombre es Diana. Conmovieron de las mujeres en el Yemen, en Somalia y en Etiopía. Mira, yo creo que lo que más traté yo de que quedara en ese libro era eso, esa fuerza de esas mujeres y esa pasión porque los hijos puedan vivir, para que haya una sobrevivencia de las generaciones futuras. Mira que en un momento dado, en Addis Abeba, la capital de Etiopía,
entro yo a un museo polvoriento que hay ahí y ¿con quién me encuentro? Después de estar, digamos, recorriendo camino con todas estas mujeres migrantes y desterradas. Y en ese museo de Addis Abeba, me encuentro con Lucy. Ahí están los huesitos de Lucy, la primera hembra del planeta, la primera hembra humana del planeta. Ahí está Lucy, ahí están sus huesitos. Piensen que Lucy es esa especie de monito, pero ya con inteligencia, que se para sobre sus dos patas y al estar erguida puede mirar el horizonte y de pronto soñar con que quizá más allá haya una vida mejor y echa a andar. La primera homínido, no sino mujerínido, como se llame, que se levanta y que a mí me parecía un símbolo de esa fortaleza y de esa capacidad de las mujeres de buscar más adelante una vida mejor. Que yo lo veía además no solo para sus hijos, también para los nuestros, para la humanidad, ¿cierto? Esa capacidad de lucha. Y una cosa que mencionaba ahora Luz María, la asocio yo con lo que tú me dices, que es ¿por qué el cantar de los cantares? El título tiene que ver con el cantar de los cantares, porque pese a la situación crítica, no era el apocalipsis con todas sus señales de destrucción, de venganza y de guerra lo que yo oía resonar, sino el cantar de los cantares, que tiene todo que ver con la reina de Saba, además porque hay interpretaciones de que se refiere a la historia de amor de la reina de Saba y el rey Salomón. El cantar de los cantares es el texto a los que si hace mucho que no lo han leído, vuélvanlo a leer. Es el texto más erótico en el sentido físico, pero también en el sentido cósmico y sagrado que yo creo que la humanidad haya producido nunca. Entonces, yo quería que el libro tuviera esa resonancia del cantar de los cantares, un canto erótico a la capacidad de sobrevivir y de capacidad de resistir. Entonces, por ahí le pongo citas del cantar de los cantares de vez en cuando como para tratar de impregnar el texto de esa vieja enseñanza de que el amor está por encima de la destrucción y de la guerra. Sí, de hecho, empiezas como con el apocalipsis y terminas con el cantar de los cantares. Es otra manera de hacer la historia, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta? El señor. Buenos días. Mi nombre es Juan Torres y quería preguntarte, ¿nos has contado un poco cómo las mujeres se defienden como del contexto que les toca vivir allá? Mi pregunta es, ¿qué viste diferente en cómo se relacionan ellas con ellas mismas, con la imagen que tienen y cómo se tratan ellas a sí mismas? ¿Cómo se relacionan? A ver, la última parte no te la entendí bien. ¿Cómo se relacionan ellas con ellas mismas? Con sí mismas como personas, no con lo que las rodea, sino ellas, cómo se ven a ellas, cómo se tratan a ellas, cada una a cada una, no con los demás. Como el sentido de ser mujer, tal vez, como cómo cada una se siente consigo misma, cómo Exacto. se ve a sí misma. A ver, mira, yo te diría que no se podría generalizar, porque tampoco en la literatura tú tratas de ver los individuos, no solamente como la tendencia general. Primero son muy distintas según la clase social, por ejemplo, lo que te cuento de esa despedida de soltera, son muy de clase media. Las de abajo tienen una vida mucho más dura, por ejemplo, van mendigando por las ciudades, tienen que hacer de sirvientas, de prostitutas, lo que vengan. Pero si algún elemento común hay, yo veo es la urgencia de no rendirse pase lo que pase. Van las mujeres con sus viejos enfermos encima, con sus... La alusión que le viene uno en la mente es como la gran épica originaria de que ha dado lugar a la cultura. Es en la Eneida, Eneas saliendo de la guerra de Troya con su padre enfermo, con su hijo de la mano para salir a fundar a Roma. A mí me interesaba sobre todo como el carácter fundacional que tiene la migración.
Antioquia es un pueblo de migrantes, lo sabe, es un pueblo de ir y llegar y fundar, establecer una cultura. Entonces yo las veía a ellas muy difíciles de como muy lejos de un canto a la derrota. Eso sería como la… Ahora, me pareció interesante también, y en eso yo tengo como divergencias con un feminismo demasiado radical y sectario, es muy interesante también ver la relación que tienen con los hombres. Si bien hay sectores masculinos muy tóxicos y muy dominantes y muy violentos, también había jóvenes que las acompañaban en su camino. Por ejemplo, con lo de la mutilación genital femenina. Hablamos con muchos muchachos que no querían eso, no quieren que sus mujeres sufran, no quieren que sus esposas estén como muertas allá en la cama, incapaces de sentir. Entonces me interesaba también como esos nexos que sí hay con una nueva generación de muchachos, de hombres jóvenes, que tienen una visión más cercana, que son más cómplices. Eso me parecía también muy interesante. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por favor. Esta sería como la última. Si hacen la pregunta corta y Laura contesta corta, pueden los dos, si no, solo tenemos uno. Hola, Laura, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Jones. Tal vez la tragedia de Juliana Zamboní, de alguna manera fue tan dura que creo es un… Yo te puedo pedir si te adelantas un poquito, es que llega tu voz con mucha resonancia. Tienes que hablar más duro. Él habla de la muerte de Juliana Zamboní. ¿Habla qué? El caso de Juliana Zamboní. Sí. Pero si le hablas más duro. Ok. Laura, hola, mi nombre es Carlos Jones. Quisiera preguntarte sobre los divinos, sobre la tragedia de Juliana Zamboní, si crees que… Si crees que socialmente, si la historia terminó con un final que de alguna manera socialmente haya dejado las acciones para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Me refiero a si los hermanos, la familia, las autoridades, la gente dimensionó lo que sucedió y si esto de alguna manera es suficiente para que haya una alerta y esto no vuelva a suceder. Pues mira, me interesaría mucho saber qué dices tú. Como hombre, yo escribí ese libro que se llama Los Divinos, tratando de entrarle a esa tragedia que nos sucedió a los colombianos, que eran en realidad reflejo de lo que pasa por todos lados y todos los días. Y un intento como de entrarle a esa masculinidad tóxica que puede llevar a una cosa así, no solamente como responsabilidad de los propios varones, sino de las mujeres que en mucha medida lo alimentamos. Por eso ahí es de ficción la novela, pero en el fondo está eso que nos sucedió, que es la violación, la tortura, el asesinato de una niña, la más indefensa de todas las víctimas, una muchachita desplazada, de origen indígena, de 7 añitos, con un tipo que era como uno de esos amos del universo, ¿cierto? Era como entrar, ver qué la madre, su trato con la madre, con las sirvientas de su casa, con las prostitutas, cómo de pequeñas miserias y de pequeños maltratos se va llegando al horror de un psicópata y un sociópata que hace semejante cosa, pero como el acto aborrecible, tanto que se vuelve, yo creo, un símbolo para todos los colombianos y las colombianas, y en esa medida un acto de expiación también, ¿cierto? Porque nos permite vernos en el espejo de ese horror, como dices tú, para tratar de salir de ahí. ¿Para qué sirve la literatura? Seguramente para nada, pero nos sirve para que tú y yo conversemos de esos temas, para que conversemos con todos los demás. La literatura, yo creo que de alguna manera nos devuelve nuestra propia imagen. Que se acabe el machismo, obviamente no, pero quizá algo de mella se le pudo hacer a partir del horror que ocasionó en el país. Ese acto que resultó tan simbólico de lo que son las desigualdades absolutas
entre los pobres, los ricos, los blancos, lo que no lo son, los hombres, las mujeres, los niños, los adultos, como que ese caso sintetizaba todo lo terrible que tiene nuestra patria y lo que tenemos que, el lado ese espantoso que tenemos que erradicar. No sé qué dices tú. Ahorita conversan, porque ya hace rato nos dijeron que teníamos que terminar. Quiero agradecerle a Laura, no solo por venir a Jericó, por acompañarnos, sino por darnos esa gran obra. De verdad, pues es un deleite leerla, es uno sentir que puede haber magia, que hay una capacidad tan grande de elaborar una obra. Entonces, muchas gracias y gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias.